Encuentro de jueves por la noche para hacer esto que tiene que ver con algo el deporte motor. Venimos con mucha actividad que se llevó a cabo el pasado fin de semana y con promesa de mucho espectáculo deportivo en cuanto al automovilístico para el que se avecina. Vamos a hablar de la Top Race, del Turismo Nacional, del TC Regional, en fin, de las categorías que estuvieron corriendo el pasado fin de semana y por supuesto también, como decíamos, de lo que se viene. Promesa de muchos y buenos espectáculos como el que siempre ofrece Cine Cervantes, que nos tiene acostumbrados a estrenos permanentes. A partir de este momento, de hoy jueves, se estrena en Cine Cervantes La Liga de la Justicia. Y hablando de espectáculos, lo que siempre ofrece Las Palmeras Bailables, ritmo, show, alegría. Mañana viernes, Chelo la Bestia, Javier y su banda. Y el día sábado estará Onda Sabanera junto a Mario y su banda en Las Palmeras Eventos. El sábado en Defensa y Belgrano. El domingo, mega fiesta con la banda 2001. Centro Motos tiene muchas posibilidades para que te subas, por ejemplo, a una Corben Trial 150 centímetros cúbicos con 12 cuotas de 3.330 pesos. Una Energy 110 centímetros cúbicos, 2.000 pesos cada cuota en 12 cuotas. Y como decíamos recién, ofrece las mejores posibilidades Centro Motos al mejor precio de contado en toda la línea. Centro Motos en Avenida Dardo de la False 105. Vamos a hacer la primer pausa, nos vamos acomodando y después sí comenzamos con el material que tenemos para esta noche. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está apoyando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto.
Ferretería Pino Hermanos está anunciando nueva dirección en Avenida Italia 325. Muy pronto la inauguración de ese lugar. Pino Hermanos, ferretería y materiales para la construcción. Y aquí estamos. Nos metemos en la Top Race, donde el Pato Silva se iba a quedar con la victoria, pero al finalizar la competencia era excluido. Mientras vemos cómo Guillermo Ortelli hacía una largada espectacular, saltando al segundo puesto, una buena clasificación para el saltense, pero lamentablemente una vuelta tan solo duró porque se cortó un tornillo de uno de los extremos de dirección y lamentablemente el saltense fue a la zona de boxes y de allí no pudo salir. Sí, quien pudo rescatar puntos, ahí vemos el momento que trabajaban sobre el auto de Ortelli, en vano, porque no iba a salir. Sí, decíamos, el que subió en la clasificación y pudo estar entre el top 10 es Gustavo Tadei. Relanzamiento de la competencia, repito, con victoria del Pato Silva, pero una anomalía en la manguera de venteo hizo que fuera excluido del evento, teniendo en cuenta que fue una carrera especial porque nunca recargó combustible. Largó desde la zona de boxes, se evitó dos vueltas, no paró nunca a la recarga de combustible y eso lo hizo quedarse en pista con el triunfo. Repito, terminada la competencia, fue excluido su equipo, el equipo de Valle apeló y finalmente ayer miércoles la CDA se manifestó excluyendo definitivamente al Pato Silva de este triunfo en la Top Race en el Roberto Moura de La Plata. Por lo tanto, la victoria fue para Matías Rossi. Rossi había largado séptimo y terminó ganando. Segundo Altuna, tercero Canapino, quienes van a definir el título. Cuarto Gabriel Ponce de León. Quinto Rizzati. Luego llegó Humberto Krujowski, sexto, séptimo Diego Ponte, octavo Javier Azar, noveno Guerra. Y décimo terminó Gustavo Tadei en esta nueva competencia de la Top Race que va a estar corriendo la última fecha el 3 de diciembre en el Autódromo de Paraná, en Entre Ríos. Con los resultados registrados el pasado domingo, Altuna lidera el campeonato, seguido de Canapino, cerca también Ponce de León, y van a ir a Paraná a definir el título 2017 de la Top Race, que tuvo a Gustavo Tadei culminando en el décimo puesto. Ahí detrás de Moggia y a Guillermo Ortelli, que quedó vigésimo con tan solo tres vueltas. El recambio de combustible para esta categoría que tuvo esta competencia especial y un triunfo que finalmente no fue del Pato Silva, repito, tras ser excluido por la manguera de venteo. Presentó esta categoría Ferretería Pino Hermanos, anunciando su nueva dirección en Avenida Italia 325. Es un especialista en cuanto a consumo de combustible. Aquí está el Pato Silva en La Plata. Va a ganar en esta race. Aplausos para él. Va a ganar. ¡Ganó! Pino Hermanos, ferretería, nueva dirección, Avenida Italia 325. Bien, saludamos a nuestros amigos de Pago Fácil. Pago Fácil en Avenida Mitre 611,
No esperes tanto, andá a Pago Fácil en Avenida Mitre 611. Lavadero López nos acompaña, Lavadero López, Auto Spa, descuento a agencias de remises en Belgrano y Avenida Dardo Lafalce. También Centro Integral del Automotor en Irigoyen 611, Herrería CIJ en Gutiérrez Paz 248, esquina Nicaragua. Nueva pausa en MotorPress y ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Eco Madera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Eco Madera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4 millones y medio de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Bien, atención que tenemos mucha actividad para el próximo fin de semana. Corre en Comodoro Rivadavia el turismo carreteras con las presencias de Guillermo Ortelli y de Juan Pablo Giannini. Esto es el próximo fin de semana. Car X en La Fortaleza, en Altagracia, ahí en el lugar de Berta. Corre la quinta fecha. Estuvo trabajando Bocha Viola sobre el trazado. El karting Norva corre en nuestra ciudad. Vuelve el karting de Fedenor. Asalto se corre la octava fecha, el nuevo karting del sur con la presencia de Javier Correa en Villa Cañas, el Procar 4000, esperemos que esté Néstor Gardinali en la novena fecha en Buenos Aires, el karting del oeste que corre doble fecha, bueno, el karting del oeste está pasando por un terrible momento, pero de todas maneras anuncian la competencia para el próximo fin de semana en el circuito de los Sauces de Chacabuco. El World Rally Car, a pedido de Bastari, corre la 13ª fecha en Australia. Bien, taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. Material que tenemos preparado para esta noche en MotorPress. Presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero en Charras, 370 para meternos en el Rally Federal. Se corrió en Ramallo con un pintoresco lugar
cercano al río, en la costa ribereña, con la presencia del saltense Cayo Garabano en la clase 2. Un clima espectacular durante todo el fin de semana. Estuvo presente permanentemente en la competencia Juan María Traverso, inclusive conduciendo el auto cero. Una carrera muy, muy dura que dejó a muchos en el camino. Finalmente ganó Luciano Volatti, la general, y ganó, claro, está a su clase, la A. Segundo, Pablo Franza, que fue el ganador de la N7 y sacó mucha diferencia en el campeonato. Tercero, Miguel Durante. Juan de la Torre se llevó la N4. Alejandro Usandizaga volvió al triunfo con el Junior. Y Germán Lagoa con la N7 se dio el gusto de subir al podio. La N3 fue para los campeones Víctor Solmi y Nerea Solmi, seguido por Luis Veneciartu. El campeón de la N2, Joaquín Lopetegui, sigue siendo imbatible. Y claro está, ganó la competencia seguido de Nicanor Bianco. Y tercero terminó en su categoría Cayo Garabano, navegado por Oscar Moreno. Pablo Lonati en esta competencia se coronó campeón de la N1 y fue seguido por Bruno Díaz. La última competencia del año será el Gran Premio de San Antonio de Areco los días 2, 3 y 4 de diciembre. Una interesante competencia se vivió en Ramallo con presencia de muchas mujeres, como navegantes. Un clima distendido de compañeros, tratándose así antes y después de cada competencia. El paso de los autos de las distintas categorías, calor hizo, sí, estamos en época, y la compañía de aquellos que siguen permanentemente al Rally Federal, como Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle, 245. Los Pampas Servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología. Nueva dirección, Tristán Lobos, 265. Llamalos al 1540-6506. La cámara de nuestro amigo Matías. Y ya vamos a ver el paso de Cayo Garabano. Ahí está el 4K, que lleva la palabra de salto, inscripta, representándonos. Con una importante permanencia en la categoría, en cada una de las competencias. Y claro, está esperando el premio Coronación, que se va a estar corriendo en pocos días en San Antonio de Areco. Una imagen fantástica, hay una imagen ribereña, la atención de los equipos. Lindo trazado, lindo dibujo en la costanera. Algunos dibujos raros, tratando de permanecer en el camino por parte de Víctor Solmi. Lindo escenario ramallense, con la presencia de Cayo Garabano en la N2, terminando tercero, importante. Ya con el campeón consagrado en su especialidad, hablamos de Joaquín Lopetegui. Ahí está Cayo Garabano, una vez más, transitando por uno de los sectores que tuvo el escenario ramallense. Presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, nueva dirección en Charras 370. No olvides de consultar a Alambres Cardoso, alambres de calidad, venta de materiales, llame al 1540-1181. Nueva pausa en MotorPress, ya volvemos.
Verdulería y carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles. Completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos. En Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención, muy pronto el Baden está ofreciendo pinturas Alba y Cardenal. Gran stock en pinturas Alba y Cardenal en el Baden. Héctor Gal, Electricidad Rural, Industrial y Domiciliaria, llamalo al 15 46 39 50. También nos ayuda Taller de Damián Escobar, Mecánica en General, en Córdoba 30, y Escobar Hermanos, contratistas rurales, que están a su servicio en Córdoba 30, teléfono 15 66 87 87. Mientras me pregunto dónde está Adrián, nosotros vamos a ir a un nuevo material que tenemos preparado para hablar junto a la Posada Don Carmelo. Un lugar fantástico, un lugar de descanso y pesca. Están sacando, pero a gusto y piacere, ¿eh? En Don Carmelo, en el balneario La Chiquita, en ruta 3, kilómetro 781, en la provincia de Buenos Aires, casi cayéndose allá, en Mayor Burato Beach. Tu lugar de descanso y pesca, Posada Don Carmelo. Nos metemos en el turismo nacional. ¿Por qué? Si no tenemos piloto. Bueno, era con pilotos invitados. Alfonso Domenech, el pergaminense, invitó a Juan Pablo Giannini en la clase 3, que siempre da espectáculo. El Manu Ursera, junto a compañero de Carlos Okulovich, saltó a la punta de la carrera, seguido de Facundo Arduzzo, que corrió con el auto de Lionel Larrauri. Fueron luchando palmo a palmo, haciendo un gran espectáculo. Mientras tanto, trataba de avanzar Juan Pablo Giannini con el Alfa Romeo de Alfonso Domenech. Estamos hablando de la clase 3. Largó 26º Juan Pablo Giannini, pudo terminar 15º. Arduzzo superó a Ursera con una maniobra impecable y así se aferró a la primera posición. Atrás se pudo ver una linda lucha entre Franco Vivian, invitado de Jerónimo Tetti, Esteban Tuero, invitado de Manuel Moriatis, y el francés Aurélien Comté, invitado de Fabián Gianantoni. Finalmente, la victoria fue para Arduzzo,
Segundo terminó Urcera. Y tercero, Cristian Bodrato Mioneto, invitado de Han Abdala, terminando en el último escalón del podio. En la competencia de titulares, la victoria correspondió a Jonathan Castellano. Allí terminó 17º Alfonso Domenech. Y Tomás Bergalo ganó en la clase 2 con el auto preparado por el equipo del pergaminense Mauro García. Bergalo estaría pasando a la clase 3 y quien podría estar corriendo ese auto en la clase 2 es el pergaminense Sergio Manteca Martínez. Lo decimos en potencial, pero es casi un hecho que el ex karting, el ex 128, pueda estar subiéndose a una categoría del orden nacional, repito, con el auto de Bergalo el año que viene, Sergio Manteca Martínez. Posada Don Carmelo, en el balneario La Chiquita, el mayor Burato Beach, ofreciéndote un lugar espectacular, un lugar de descanso y pesca. Y acompañados también en este momento por Titi Block, mecánica en general pesada y liviana en Salta 356. También transporte El Rafa de Ezequiel y Santiago Rafael. Y taller de Diego Gravano, Renta Car en Liniers 121. Qué gran categoría el Turismo Nacional con sus clases 2 y 3. Y en este caso con imágenes de invitados, viendo la diferencia que sacaba Facundo Arduzzo, el piloto de las parejas, sobre su inmediato perseguidor. Hablamos de Juan Urcera. 15º en esta terminó entonces el saltense Juan Pablo Giannini. Presentó Don Carmelo, Posada Don Carmelo. En el balneario La Chiquita. Bueno, a ver, para el fin de semana dijimos TC, TC Pista, Car X, karting de Fedenor en Salto, nuevo karting del Sur en Villa Cañas, Procar 4000 en Buenos Aires, World Rally Car y karting del Oeste en Chacabuco. Ferretería El Bicho tiene para vos excelentes ofertas. Un látex más un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Manguera Arroyo por 15 metros, 95 pesos. Lámparas LED de emergencia, 139 pesos. Y anteojos transparentes, 38 pesos. Y además, ofreciéndote equipo de pintar por 1.250 pesos en Ferretería El Bicho. Vueltita y ya tenemos más material. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspari Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspari Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes.
tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. J.I.M. Transportes y Servicios Viales, llame al 1546-5019. Nos acompaña también el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados, en Arufe 175. Sun Infinite, ofreciendo polarizados antivandálicos en Avenida Eduardo Lafalce 115. Bien, nos vamos a meter ahora, gracias a la gentileza de La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Nuestro amigo Oscar Polidoro, que nos acompaña permanentemente en esto de tener un momento para hablar del deporte motor. La Providencia, tienda de comestibles, calidad, higiene, buena atención, allí en Avenida Mitre, para meternos en el Rally Mar y Sierra, porque Castelli organizó una cita diferente de la temporada en cuanto a la característica de la categoría, porque por única vez en el calendario se hicieron dos fechas en un mismo fin de semana, y fue en la segunda visita al los pisos de Castelli. Claro, apurados por el tema de los calendarios, por el tema climático, es que tuvo que hacerse de esta manera. Dos carreras en un mismo fin de semana y se conocieron los primeros campeones, porque Federico Devoto, que ganó las dos en la Maxi Rally, se llevó el título para Chivilcoy. Eduardo Lonati cosechó el primer título de esta nueva etapa en el rally con auto de tracción integral, a casi dos décadas de haber ganado su último título. Ariel Scafati cosechó uno más en su corta carrera deportiva en el Mar y Sierras, obteniendo el título de la R3T. Y Alfredo Dávila coronó una excelente temporada con varios triunfos, quedándose con el campeonato de la N3. El premio Coronación va a definir las restantes categorías y se va a llevar a cabo en Ranchos. Allí estará corriendo el Rally Mar y Sierras, una nueva competencia con un exultante Federico Devoto, ganando casi todas las competencias que se han llevado a cabo durante la temporada 2017. La gente de La Providencia presentando a la categoría Mar y Sierras, con muy buenas imágenes de nuestro colaborador Matías, con un muy buen parque que presentó la categoría en esta oportunidad en Castelli, después de venir de correr en conjunto con el Rally Federal la competencia que se llevó a cabo en Chivilcoy. Levanta cristal Salto, atiéndelo tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros. No te olvides que dejan a tu aire acondicionado como nuevo en su nueva dirección,
José Hernández y México en Villa Retiro. Teléfono 1559-8711. Palabras de protagonistas. Se nos dio que lo pasamos a él y después teníamos que ver cómo definíamos con Agustín. Y bueno, pudimos terminar adelante, así que estábamos muy contentos por la carrera y también estábamos ya sacando cuenta para el campeonato, que creíamos que ya lo tenemos, pero ahora vamos a sacar bien cuenta la noche. Bueno, un plus, un triunfo así, es un plus más para un año casi perfecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, no lo teníamos pensado el triunfo, porque la verdad que arrancamos pensando en el campeonato, siempre decimos lo mismo, en hacer las cosas prolijas y llegar para sumar en el campeonato, y salimos en el último tramo, nos vimos que estábamos con posibilidades y salimos a acelerar, a tratar de meter un buen tiempo. Y bueno, con el problemita que tuvo Rodrigo, se nos dio y terminamos ganando. La verdad que una alegría enorme. La Providencia, tienda de comestibles, junto al Rally Mar y Sierras. Bien, ya vamos a estar con el TC Regional y con las muy buenas actuaciones de Eduardo Poto Díaz y de de protagonistas. Javi Autos, conseguí tu auto como nuevo, acercate a Avenida Italia 99 y conocé todas las propuestas y nuevas propuestas de Javi Autos. Nueva pausa en MotorPress, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4 millones y medio de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Una gran carrera se disputó en el circuito Lorejano de Roque Pérez. No tenemos las imágenes, pero sí les cuento que Ricardo Impiombato picó en punta, que después rompió la caja de velocidades. Hubo roces en una curva, aprovechó muy bien Poto Díaz, que estaba expectante, saltó a la punta de la carrera, seguido de Pérez Algaba, Diamante atrás. Una lucha impresionante entre Lautaro Miranda y Juan Ipierce. Bueno, finalmente después Diamante dio cuenta de Pérez Algaba, fue
por Poto Díaz, se zambulló en una curva muy ajustada, por cierto, a tal punto que se revisó y por bastante tiempo la maniobra por parte del comisario deportivo. Después dio como ganador finalmente a Diamante, pero tardó en salir el clasificador. De todas maneras, un excelente segundo puesto Eduardo Poto Díaz. Tercero terminó Pérez Algaba y se retrasó en el final Juan Ipierce por un problema eléctrico, pero de todas maneras pudo terminar en la sexta posición. Una interesantísima competencia, un momento espectacular de la clase A con una cantidad muy importante de pilotos, 32 se hicieron presentes en esta oportunidad. Ganó entonces Valerio Diamante, segundo Poto Díaz, tercero Pérez Algaba, luego Lautaro Miranda, Mariano Dainota, sexto el otro saltense, Juan Manuel Pierce. Más atrás lo hicieron Sergio Giacobone, Ariel Muñoz, Juan Fotanot, Santiago Sánchez, Marcelo Serrano, Nicolás Arrauzi, Franco Bonazzola, Pedro Larribe y Marcelo Cuidet. El cierre será en La Plata el 4 de diciembre. Soda y Agua PM presenta la palabra de protagonistas de lo que fue la competencia en el circuito lorejano de Roque Pérez. Lautaro Miranda acaba de finalizar Roque Pérez, peleadísima por momentos con Juan Pierce. A lo último se venía Claudio Lamora, que después lamentablemente debió desertar. Sin embargo, se vuelven a sumar muy buenos puntos y, como decías vos en la semana, que el auto estaba muy bien. Muy bien. Sí, peleadísima. Una carrera peleadísima. Quiero aplaudir a Juan Pierce, competidor espectacular y una de las mejores carreras del año. Y sí, bueno, con mucho calor, para todos los pilotos igual, pero fue una carrera muy divertida. La verdad que estuvo muy buena. ¿Cómo estaba la pista? ¿Cómo estuvo el auto? ¿Costó llevarlo? ¿Se hizo difícil? Sí, sí, la pista caliente. Bueno, las gomas obviamente se llenaron de aire, así que empezaron a patinar. Malas roturas de las otras categorías. Estuvo bastante complicada, pero bueno, vuelvo a repetir, una final muy emocionante. Con mucho calor, pero bueno, para todos igual, así que muy lindo. A pensar ahora dentro de 20 días en La Plata, en el complementario, ¿no? Sí, vamos a empezar a trabajar ya mismo el lunes en el taller, en el auto. Esperamos con ansias en obras, creemos que nos va a ir bien y vamos a tratar de mejorar nuestros resultados ahí. Muchísimas gracias, Lautaro. Gracias, tío. Déjame saludar primero a toda la banda ahí, se los equivocan. Vamos a hacer un plano de toda la banda. Bueno, ahí está, ya, están todos. A todo regional también, gracias. Hasta la próxima. Sebastián Pérez Algaba, durísima esta final, esta novena fecha del TC Regional Clase A en Roque Pérez, bajo este solazo casi puntano. Un tercer puesto friccionado, complicado, pero se sigue en la punta del campeonato, que era lo importante, ¿no? Sí, sí, lo importante era mantener la punta del campeonato. Somos conscientes que no hay que entrar en roce, en fricciones. Que de hecho lo subo. Sí, lo subo. Ahí está el paragolpe que no quiere más. Pero bueno, sabemos que las carreras son así, van a ser así estas dos fechas. Vamos a la última con todo el ímpetu y bueno, tenemos un par de puntos arriba, hay que tratar de llegar lo más adelante posible y no pararse. Complicada la competencia, se fue adelante el Poto Díaz y después, bueno, la lucha para tratar de contenerlo a Valerio Diamante hasta donde se pudo, ¿no? Sí, 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 la verdad que yo la verdad el Poto lo respeto tanto abajo como arriba del auto. Si no tenía el hueco no me iba a tirar, lo respetaba, él venía primero pero muy bien. Entonces, con esperé, autoridad. Esperé, no me dio y Valerio me pasó. Y bueno, después lo dejé que se pelearan ellos. Y yo llegué tercero, que era lo importante sumar. A pensar ahora en La Plata. Ahora a relajar, seguramente a comer algo. Y después a pensar en La Plata, que va a ser una exigencia seguramente muy fuerte por el tipo de circuito, por el calor que va a ser y porque son dos competencias, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay que relajarse, disfrutar de este momento. Sabemos que lo que logramos hasta ahora en el campeonato es muy importante. Estamos más que conformes, así salgamos campeón o no, estamos más que conformes de lo que hicimos. Somos conscientes que peleamos contra una gran estructura como es la de Juanjo. Nosotros de a poquito, de a granito, estamos ahí adelante y estamos más que contentos. Muchísimas gracias, Sebastián. Dale, déjame agradecerte a vos por la nota, Esteban, a mi viejo, a mi señora, a mi hija, a todos los chicos que me dan una mano, a mi familia, a Javi Mellino en el chasis y a Rulo en los motores. Valerio Diamante, hubo que esperar un cachito por un tema en la deportiva. Sin embargo, fuiste un absoluto dominador en esta novena fecha del TC Regional Clase A en Roque Pérez. Felicitaciones por esta victoria. Contanos cómo fue el trámite, cómo fue la carrera en sí y cómo te sentís ahora. No, la verdad estamos muy contentos y están decidiendo los comisarios deportivos. Pero bueno, yo me tiro bien, yo ya tengo todo el auto puesto y bueno.
una vez que lo tengo puesto, yo ya no levanto más. Una maniobra carrera normal, digamos. Está puesto, ese me viene encima mío, ya el problema es que se venga encima mío. Yo tengo el auto puesto, cuando él se cierra, se encuentra con el auto mío. Así que bueno, déjame agradecer a todos mis equipos que me dieron un autazo siempre. A todos mis amigos de familia, a todos mis señores, a Pedro Santoro, que te da una mano grande con los oficiantes, a mi viejo que es Manganetti, y bueno, a toda mi familia que me sigue a todos lados. Sin lugar a dudas, ya había sido bueno la cosecha anterior en este mismo circuito. Creo que es un excelente envión en lo anímico, en lo personal, para lo que va a ser la fecha doble en La Plata y el cierre del campeonato, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ahora vamos a cumplir 16. Vamos a tener que mejorar algunas cosas porque la verdad que cuando bajamos de abril el motor se viene bastante para atrás, así que el equipo va a laburar. De cerrar bien el campeonato. ¿Se puede llegar a dar el campeonato en las dos categorías? Que tenemos la gente de fondo que te viene a bancar. ¿Se puede dar un campeonato en las dos categorías, Valeria? Eso es lo que venimos a buscar siempre. Ganamos las dos categorías, estamos segundos a nada. Así que esperemos que en la última fecha podamos llevar los dos campeonatos. La última. ¿Ya tenés definido el 2018? No, la verdad que todavía no sabemos qué vamos a hacer, tenemos varias propuestas, pero bueno. Sabemos que hay propuestas a nivel nacional y muy serias, por eso te preguntamos. Sí, 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 la posibilidad de hacer una categoría, digamos, a nivel nacional como la que estamos haciendo, pero un poquito más arriba. Así que bueno, hay que esperar y ver lo que se vea al fin de año. Nos vemos en el podio, Valerio. Vale, felicitaciones. Vale, muchas gracias. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo Lafalce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, saludamos a la gente de Subcapra, Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia. Saludamos a su representante en Salto y la zona, Juan Carlos López. Llamalo al 1544-6024, responsable, representante, mejor dicho, en Salto y la zona de Subcapra. Bien,
Vamos con más material que tenemos preparado para el día de hoy, presentado por Paddock Motos en Avenida Antártida 107, teléfono 422-525, el CAM. La segunda del certamen argentino de motociclismo en su cuadragésima edición en el circuito Raúl Caligaris, 19 oportunidades que el anillo diabólico tuvo el CAM, y en la primera de las finales, en 110 mayores, se definía el título entre cuatro candidatos, y esta maniobra de Norberto el Mochi Villalba para pasar al Negro Sosa le daría al piloto de San Guillermo el título y al equipo de Freddy para su primera corona. Victoria de David Tomasini, seguido de el Nico Aymar, y tercero el Mochi Villalba para llevarse para San Guillermo el uno que era de Brunetto, que ahora lucirá en el 2018. Y la final de graduados comenzaba con el Flaco Brasi en primera ubicación, segundo Matías Lorenzato y Carroza y Frey, que tuvieron que ir a repechaje porque se le rompieron las motos en las series y desde atrás tenían que luchar por sumar puntos, estaban en la lucha por el título. Esta maniobra fue clave, la de Lorenzato con Grassi pasa a ser el puntero, Frey que venía desde atrás llegó hasta el tercero y Carroza que había quedado como primer suplente pasó a la final porque se bajó Hoyos que había terminado cuarto en el repechaje. El Negro tuvo su chance, no la desaprovechó, desde última fila llegó a la quinta posición y con ese quinto puesto el Negro se consagró campeón 2018 de graduado, 17, perdón, de graduados y conseguía su cuarto título en la Divisional Nacional. Final de 125 Internacional, que ya lo tenía campeón a Eric Barrios, porque en la serie que había ganado y con Juan Viganoni que terminaba segundo, con esos puntos ya salía a pista como bicampeón del 125 Internacional. Y más allá de eso, salió a ganar, consiguió su victoria, su triunfo número 30 en el historial del CAM. Cuarto título, festejo como en Gálvez, con abrazo con Gonzalito Delgado, las dos banderas por los dos títulos para Eric Barrios. Y la final que emocionó a todos, la del 450 Internacional, que lamentablemente arrancaba de esta manera. Se cae Chincho Aragón, también se cae Maxi Varas, el Leo Narváez por suerte sin consecuencia para ninguno de los tres. Relanzamiento, Matías Lorenzato y Ángeles Pampinato, los dos candidatos, 10 puntos y medio de diferencia, los dos ganaron la serie, había que ver qué sucedía en esta final. Y que toma la punta es Matías Lorenzato, seguido de Marcos Bortolotti, aparece Ángeles Pampinato, Matías Frey, Federico Baraldo, todos por la lucha, por la primera ubicación. Esta es la gran maniobra del año. Ángel por adentro lo pasa a Lorenzato y a Bortolotti, se rehace Lorenzato, lo pasa a Frey. Y Matías queda segundo, un toque entre los tres, lo retrasa Bortolotti, Ángel pasa a ser puntero a cuatro del final, ovación en el circuito de Ramona, bandera de cuadros para Ángeles Pampinato, que un 12 de noviembre de 2011 se consagraba campeón, un 12 de diciembre de 2017 se consagraba bicampeón del 450 Internacional en Ramona, que coronó al Ángel de la motocicleta. Así de grande, Paddock Motos, Avenida Antártida 107, teléfono 422-595. Saludamos a Matías Aliega. ¿Vuelve al motociclismo Matías Aliega? Bueno, le tendremos que preguntar a él en los próximos días. El informe este del CAM, excelente, de la gente de prensa del CAM, para nosotros tiene especial atención porque Eric Barrios, el piloto chaqueño, se coronó bicampeón de la 125 Internacional. Además, porque tiene la preparación, la atención de Germán Cabarcos, el preparador de nuestra ciudad. Rápidamente vamos a ir a una nueva presentación. Más informe. Pumas Alto, SRL, estaciones de servicios para sus líneas de lubricantes. Y contarles que en Marcos Juárez se llevó a cabo una nueva fecha de las categorías del sur en turismo agrupado, noveno puesto para Jorge Marino, el piloto de Salto. Otra presentación de la categoría que va a estar cerrando la temporada 2017 en el Emilio Redbet de la ciudad de Colón, que además ya ha confirmado la presencia de estas categorías para el año 2018. Y además, en el caso del turismo 128, no estuvieron presentes Elías Di Santo, tampoco lo hizo
Maximiliano Cardinale, que esperemos si lo puedan hacer en el premio Coronación. Repito, que se va a disputar los próximos días en el trazado de la ciudad de Colón. Lavadero El Galpón de César Bartolino, en nueva dirección, Lavalle 320, un lugar seguro, cómodo. Lavadero El Galpón, repito, de César Bartolino, en Lavalle 320, teléfono 1566-3826. Pago Fácil en Avenida Mitre 611. No esperes tanto, anda Pago Fácil en Avenida Mitre, repito, 611. Anda más fácil, anda Pago Fácil. Bueno, bien, nos vamos despidiendo de este programa, pero nos vamos a ir con distintos accidentes que se sucedieron en Varadero, presentado por Xterra Bike. Todo un éxito la presentación en el predio ferial en La Rural, en Palermo. Distintas consecuencias de accidentes que se produjeron en Varadero en la última presentación de los zonales, que van a estar cerrando el ejercicio 2017 en Arrecifes para coronar a los campeones que restan. Facundo Pelusa ya lo hizo en el Turismo 4000 Turismo 4000 limitado. Me trabé como la renoleta de Diego Lupi. Distintos incidentes que se produjeron, en este caso en el TC850, un auto que salió de pista. Ridner, por suerte, sin consecuencias, muy golpeado el auto. Los que estaban pescando ni se enteraron, ¿eh? Allí en la costa de Varadero. Xterra, acercándonos estas imágenes. Y el golpe de Juan Adrover, que seguro está trabajando para estar en Arrecifes, más allá de lo mucho que se golpeó el auto, y él, por suerte, sin consecuencias. Xterra Bike presentó este momento. TC Pista en Comodoro Rivadavia, Car X en Altagracia, Karting de Fedenor, Karting Norvac en Salto, Nuevo Karting del Sur en Villa Cañas, Karting del Oeste en Chacabuco, Procar 4000 en Buenos Aires, War Rally Car en Australia. Hasta aquí hemos llegado. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.